Vamos al lío. Bueno, señores, vamos a echar un ratito largo. Pido, por favor, paciencia y tranquilidad y no nerviosismo para ver un poco de roleplay, un poco de PvP, un poco de cogiera y un poco de todo. Vamos a jugar al desgaste, a devolverle todo el por culo que ha dado durante 3 o 4 días. Vamos a dejar que el Ludo pueda exhibirse y hacer una torre hasta el infinito y más allá. No hay por 8. HQ, metal, porro. Casco de loco, no, colomillazo por 8, de loco, por 8, no. Pimba, 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 de gato, de gato. Cuando ya estén así cerrados, no van a hacer otra torre en otro lado. Otro grupo del server que lo tienen quemado también. Le van a hacer otra torre en otra banda. Los van a picotear desde el otro lado. Cuando los tengamos ya calentitos, cuando ya tiene a punto de ebullición el agua, ahí entonces dice, venga, venga, vámonos, vámonos, que reboce el ambiente, que reboce el ambiente, ¿sabes? Ahí, venga. Me vino del tirón. Los tengo acá, ¿eh? ¿Dónde va, Ludo? Vamos a... Tenemos PvP. ¿Te viene, Agu? Voy a ir a comprar un mini y vamos a ir a raidear. Voy detrás estamos tuya, corriendo. Estamos pegando con uno ruso. Lo he escuchado, me ha looteado. Oh. ¿Qué soy yo? Vale, vamos con tren. ¡Ah, crazy! La tóxica hoy la hemos perdido, que no ha dormido. Sí. No era Lucas, es de la izquierda. No, no, no. Le va a fallar. Están disparando. Me he caído, no me lo puedo creer, tú. Pensaba que tenía el borde, tú. O sea, el tío está disparando. Nah, escúchame, esto es surrealista, ya empezamos. Vente, te esperamos, te estamos esperando algo. Sí, la ventanita. Espérate, a ver si puedo salir de aquí, tú. Vete hacia las rocas, hacia la derecha. Qué pesado, tío, de verdad, eh. Qué locura, tú. Sí, ha sido bajarnos del esto y ya está montado. Bueno. Pero aquí no había gente, ¿dijisteis? Sí. Son dos. Te peleas ahí. Dentro de la casa, no te metas, cuidado. Pero está Zetita nada más, ¿no? Sí, pero no tiene nada. Demás. ¿Habéis muerto todos los demás? ¿Cuántos son? Está ahí en el... Son dos. Ahí está bueno el cargo, rematado. Pegadito a la derecha, se quita, lo puedes lootear. Ellos piquean por la base de la derecha y por esta. Este garaje, cuando lo abra, es su única subida. No, quedan cositas. Vale, vamos a tener que pelear. Me ha abierto la puerta y me ha tirado un pepo, tú, en la cara. Vale. ¿Qué te pasó, Laura? Nada, un bot, te atacaba. Ah, sí, vale. Hay dos. Aquí hay que la calva. La verdad que este brilla. Toma. O sea, que me lo he cargado y todo, tú. Mucho, mucho. A su precio. Vale. No, no sois vosotros el alien de combate. Yo estaba mirando el mapa y no veía, pero... ¿Y se activó la SAM? Activa la SAM, sí, sí. La SAM. Mira, caballo. ¡Cuéntate, corre! ¡No! Madre mía, tío, de verdad. Yo, apaga las torretas. Activar la modo defensa. ¿La tenía activada modo defensa? Sí. Prueba las demás. Activar modo defensa, listo. Pero tampoco lo han puesto. Qué locura, tú. Como los personajes de cuidado, tú. Chavales, yo llevo Kikos negros y Kikos de humo. Bien, bien, inclusivo. Coge cada uno un lanzapepo importante. No, pero esperarse. No. Antonio es muy listo. Okay. Hay que ir, hacerle la torre. Ahora lo vamos a cizarrar a fuego lento. Venga, plomillo en el ojo. Venga, pum. Escuchado. Le parte el murito para adentro. Y ahí, venga, a mutearlo en el disco para empezar a pegar berrío por el boipe. Cuando lo tengamos así cerrado, por casualidad de la vida, va a llegar otro clan que el Antoñito el escopetero lo tiene quemado y le va a hacer otra torre en la otra banda. Y le van a picotear la cabeza por la otra banda. Disfruta. El plan es ponerlo como el ruso ese que empezó a gritar que Satanás, no sé qué. Claro. La idea lo es... transformar. Yo no sé si ustedes habéis jugado alguna vez a eso, al desgaste de ese tipo, ¿vale?
Pero vaya a perder claramente la melena. A jugar de gache es cogerte, venir de caza, llevarte una caja de bebé y me meto hasta dentro de su caza por la escopeta para adentro. Así hasta que la sisarre la cama. La mochila. Le vamos a hacer la operación Teremita 2.3. Necesito una poroncho y un necesito. Mira, ve, mira cómo el Crazy sabe lo que es el picoteo en la cabeza. Tú. O sea, bala incendiaria, miras poroso, casco de loco y a plomillarle el ojo. Tú. Y ahora le empieza a desgachar y le parte una zam. Y ahora le tira el molinito. Y ahora le pega un par de pepillitos. Y ahora le tira una andanada. Y ahora le parte todo el compound. Y empieza a entrar para dentro poquito a poco. Y así. ¿Vale, estamos? Sí. Pues vamos. Venga, estamos ya. Venga, vamos. Vale, después vinieron a petar a los dos pachuros que estaban acá. Sí. Eso fue antes. Saquito. ¿Crees si vos tenés el molino y todo eso, no? Todos los chicos. Sí, vamos. Cogemos, llegamos y dejamos uno que construye, los demás que montan electricidad, los demás cubrimos. Sí. Y cuando ya tengan todo, entramos para adentro. Bueno, se viene el verdadero espectáculo. Joder. No, yo te acompaño. Alejarse de... Dejar hueco alrededor de Ludo. ¿En esta saliendo de Ludo? Ah, mira, él está ahí. Ah, ok. No, no, ya le está dando ahí. Holdear más, todo roof. La holdear el roof, lo único, ¿vale? Roof, a tope. Con el saco, si nadie puede entrar. ¿Qué tal, chal, loco? Porque, joder. Déjenlo billear. Ahí está, me lo ponéis un gol detrás. Va a ponerme muro cerca de la base, por favor. Vaya torta. Cuidado que no quieras. Las camas. ¿Hace falta que te traiga más material, Ludo? ¿Más metal o algo? Voy y me vengo con el mini y te aparco aquí en la puerta. Te traigo más metal. Sí. Ya. Ludo, ¿tú has escuchado la frase de Toy Story? De hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá. Oh, te estoy llamando una calle media de metal, tú. Levanta, levanta. A 8 plantas de ventanas, ¿no? Por lo menos. Ahora, hazle ahí algo que digan. OMG. A una pregunta a todo el mundo. ¿Todos los que estáis en la torre pegando petardazo, lleváis casco de loco? Sí. No. Yo no. Tengo uno extra, si alguien quiere. Pero hagan la classic. Sin casco. A muerte, a CD de cámara. ¿Quieres, Deo? Es muy radical ya, tú. El primer guay, Deo, tú. Hay que estar 4 horas ahí a CD. Escucha, tenemos que craftear 62 troneras para la torre, ¿ok? ¿Cuántas? ¿El número? 62 ventanas tiene. ¡Hostia! Estabilidad, problema. No le da la estabilidad para poner paredes. Imagínate cómo está. Ponele marco, marco dentro. Marco desde la planta baja para arriba. A paja mismo. ¡Hostia! No, no, no. Tengo que ir para abajo. Lo mismo tienes que bajar, claro. Pero ¿qué tanta planta estás haciendo, tío? 17 pisos, tío. Madre mía. Me encanta, veo el techo perfecto. No vio nunca Buzz Lightyear, tú, de los Toy Story. El Foundry de HQ por abajo dice Andy. Aquí debajo, pegando, llegando a la torre hay uno, tú. Escúchame, la torre que estamos para dispararnos acá. Te lo he dicho. Y tirar full para arriba. Las torretas están apagadas, ¿eh? Se han apagado las torretas. La acaban de apagar ahora. Ah, vale. Este techo no va a poder subirlo, ¿eh? Tenés que romper acá y por una escalera abajo, pa. No, pero nosotros sí, pero capaz que hay gente que no... Pues no vaya para el roof. No, que no es nada seguro. ¿Sí? Escúchame, yo he spawneado aquí y antes de llegar al roof me he muerto de frío, tú. Madre mía, el puto pinchaje. Lo de el infinito más allá era una expresión. Escucha, ni se te ocurra poner un frame, ¿no? Loco, oficialmente tenemos toleta. Voy a poner toleta en el techo. Toleta de techo, buena. Bueno. Empezamos. Bueno, agarra plan y martillo. Tira. Pero ponen que había que hablar de todo el secuya. Ahí. Están tirando pepos buenos, ¿eh? Vale, tenemos aquí una nueva pared de contención. Sí, levántala. Mira la pared de contención que tenemos, ¿qué te parece? Ahí, Deo, dale ahí. Qué loca, mi gente. Yo traje algo de telita extra, ahora la bajo, espera. Dame acá, ¿qué te pasa? Nada, que estoy aquí buscando... Estoy aquí. Toma. Vamos ahí a esa base. Oye, lo del muro del contención este, ¿qué te lo aprendió? ¿Del Tutankamón o qué, tú? Está bueno, ¿eh? Está bueno esto, ¿eh? Mira la tóxica, ya va lo que va a ir a la ira. Hombre.
Tienes tres molinos, ¿no? Me quedo fuera. Yo ahora mismo voy a coger una andanada y le voy a tirar los tres molinos al teso, tú. Perfecto. Que me meto, Vale. Oye, ¿tenéis paracas preparados? Voy a tirar una andanada, voy a partir los molinos en las torretas y podéis subirle. Hostia, qué buena pajarera, tú. Nos ha salvado. Se le ha roto esa torreta, la que le estaban metiendo. ¿What? Nah, estos los roques son una mierda. Sí, bastante. Ahí en tu pie. Otra vez fallo, pero nada, mira, no paso. No vuelvo a tirar. Ya no voy a entrar. Mira, uno trajiste tectras para... Va para allá, Montamos, vamos. No hay, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Ahí llegaste! ¡Toma! Pues sí, hasta luego, molinos, ¿eh? Tío, pero ¿cuántas plantas tiene la torre, tío? Es nuestra torre. No sé, pero me voy a poner un saco arriba, fíjate lo que te digo tú. Pero escúchame. Uno en la planta baja y otro en la planta alta. No comparte. No comparte CD de cama, ¿te imaginas? Ya la puedo. Voy empezando por los paracas. Nos quedamos aquí. El equipo paracaidista, quien quiera paracas, en el Warden estoy. Voy. En el Warden. Espera que no puedo bajar con el casco pesado. Están cansados. Ay, Dios mío. El muro con tensión, no pasa nada. ¿Nos tiramos para acá con todo el mundo o sacamos el dron a volar y vemos la perspectiva de arriba de toda la peña cayendo en paracas, la torre del pelo por el otro lado y los hippies, el Antoñito pegando berrío dentro de la caza? Voy a poner el dron arriba, para veros cómo os tiráis para acá cuando amanezca. ¡Mire! Ahí tenéis Hazi, todo el mundo Hazi, para poneros a partir que quieras. No se ve. Lo que lleva. Espero que amanezca ahí. Me la traje especialmente para esta ocasión. El dron está preparado para ver el momento. Le pego a body al del roof. No, miro. Tiraron en paracas, si quería ahora. Si le están pegando desde el otro lado, tirarle en paracas. Somos tres en el techo nada más. Tres nada más. No. Están chapando todo el techo. Tírate. ¿Y los demás estén disparando o estén mirando la pantalla? Pregunto. O tratando de subir. Le estoy disparando. Ponte aquí. Toma, vamos a caer uno, tú. Ponte aquí. Es que si no os tiráis. Qué locura. Acá estamos. Y ahora me muero. Y sí, hasta luego. Esto es una calvicie, si tú. Intentaba cubrir y veía morir. Ya. Esta gente está desgastándolo tranquilamente por aquí, tú. Mira, como decir mollo. Saluda. Mira, esto fue la SQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están todos entre las ventanas. Yo me tiro ya, No sé cómo va, Tarde. ¡No! Pero ¿cómo gira esta mierda? Yo voy a morir en el aire. Ay, me han matado. ¿Cómo bajo? La barra. ¿Cómo bajo, dice tú? ¿Tú no has utilizado un paracaídas nunca, cabrón? No. Pero bueno, ¿quién está tirando ese cuatro? De nuestro muro, no abrió un muro. Setita brichones. Decidlo. Pongo el peso, pongo. Cuidado con la escopeta. No pasa nada. Estoy viva. Buena lumito esa ahí. Dale por la derecha, derecha. Ya, tranqui. Traca derecha, Lo tiene aquí, a la derecha, Ludo. Me está metido, loco. Bueno, te va a matar sin querer, loco. Uno allí, uno aquí. Déjalo, Wonder. Bueno. ¿Y eso? Una secta. Es que, tío, de verdad, que yo. El casco, chavales, qué más emocionante que este. ¿Cuánto hay que dar otro full blanco? Ay, me mata con mi granada. Ahora son pepo de ellos, tú. Abierto puerta. Métele. Los pepean. Pues vamos nosotros ahora por esa banda, tú. Vamos. Hostia, mi casco, ching. ¿Ha pillado el lío? Mucho más, ya está. Yo estoy tirando pepo ya. Petaba desde aquí fuera, eso, claro. ¿Qué tenemos ahí? ¡Va adentro! Que le tire para abajo. ¡Ay! Bueno. Tío, pero nos pongáis. Nos pegáis tu base, nos mata a todo el mundo aquí, Esto nosotros mismos, claro, tío. Está brillado el compón, Luke. Está por la izquierda, tú, el hijo. Está no de la noche.
falta. Va a entrar ahora, ¿eh? Se ve el otro lado, tú. Toca meterse ahora y a buscarla ahí dentro. Ahora. Me meto para adentro. Las torres se están metiendo, ¿eh? Entre la casa por el otro lado. Los voy a subir. Yo le meto. Está muerto. Ha salido. Me ha matado. Tiene escalera, Leo. Sí, tengo. Tirarse en paraca ahora, loco. Tirarse en paraca para adentro ahora. Ahora puede entrar. Vamos, arriba. Para arriba del todo, quiere. Hay uno arriba, hay uno arriba. Ay, perdón, perdón. Sale, sale, izquierda. Otro pez. Es que no sé qué nombre es, tío, tú. Vale, detrás, detrás. ¡Antoñito! Ahí tiene, perro. Tío, tenéis que entrar. No puede ser que estemos solo en función activa en los pies. Dos roques, es lo único que hay. He encontrado dos roques. Muerta. Ya está, no tengo más. Hay un AK, loco. ¿Ustedes están dentro de la base? Pero estoy yo, cuidado. Sí, sí. Y yo tirarte en paraca. Yo llegué a Artesi y me mató una setopeta bajando para adentro por el boquete, tú. Matraca, prepárate, eh. Are you ready, traca? Yes. Toma. Tiene lanzapepo, Deo, tiene. Corre, arriba. Y yo, que no se buzalo, tú sigue mis pasos. Yo también necesito ganar. Para acá. Escúchame, vente conmigo, sígueme conmigo. Sí. Venga, venga. A la de tres le damos el espacio y después lo primero, a la dos y tres. Y le da el espacio, lo abre. Y deja pulsar el W. Y ahora tú te das un paseito así tranquilito, con los W pulsar y deja la A. La W y la A. Me ha volado. Vale. Vamos en el sitio. Cuidado con la bajada, que tiene ese copeta. Sí, crazy. Que meterse ahí. Tú. Sí, mira. ¡Súleme! Hay otro, lo maté a uno. Sorry. Es que no sabe cuál era. Me mató otro. Mántate, esto mío. Muchísimo pull, con la puerta abierta y todo. Me comí. Pues están colteando, creo, con pumping ahí. Y tú. Me comió. Sí, están todos abajo, ¿eh? Uno, ¿eh? Muerto, muerto. Toma. Soy yo el que único que muero así, tío. Soy yo el único que muero con Pepo, tío. Qué bueno. Le metí con la de B1 en la ventana. A su bala. ¡Vámonos, Ludo! Pues yo voy full aquí, ¿eh? Sí, yo también. Llevo máscara de full loco. Eso soy yo. Es que le estoy dando uno que va de negro, va de negro. ¿Y yo? Hay otro ahí en ese anillo. No, ¿y ese Pepo? Lleva que a 4A. Está ahí a la izquierda, tú. No me va a dejar, no me va a dejar. Mira, tira, tira, tira. Hay tres armarios fuera del control. ¿Qué te nuestro? No hay ninguno, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cómo tenéis la base por dentro? ¿Hay que hacer algún tipo de reforma, no? Han reventado una scrap aquí, tú. Dale, vos, cuidado, no le creo, déjala ese. Lo mismo la hago, lo te la trato. Bomba, boludo. Hay un motopico, me voy a picar los a alguien. Subo el barco. Yo estoy looteando y me he encontrado dos. Traca, traca, cúbreme, traca, cúbreme, cúbreme, traca.
Que llevo 10 acá, papá, hace PvP. Había un cuerpo en el anillo, vale. Todo lleno de AK y de todo. Tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, culequí. Me dejé en toda la caja de loca. Toma, aquí te dejo AK y todo. Al que quieras. ¿Qué ventana? Ahí, Zetita, entra, está ahí el cuerpo, está el cuerpo. Está aquí, está aquí. Está el mío, está a la izquierda. Acá está muerto, está muerto el de la izquierda, ese está muerto. Otro, abajo. Muerto, muerto el otro, muerto. El pelo frito. El pelo frito son de los que están raideando, ¿no? La de cuerpo que hay aquí, mira que llega otro y me remata, tú. Lo tengo. Ah, no, me levanta. Ahí, bueno. Yo te revivo. Draca, aquí, mi cuerpo. Aquí, entra para adentro, corre. Entra, Draca, corre, entra para adentro. No, ese es bueno, ese es bueno. Ahí, mandanga. Todos los full equis. ¿Saben que nos estamos matando? Digo, los de la torre, da igual, no me estamos. Para adentro, Zetita, vámonos. Loco, todos los caídos. Ahí, pelear hoy. Le acaban de tirar una andanada, Voy aquí otra vez, pero. Bueno, Rafa. Prepararse para. Ahí, prepararse. Viene granizada. Ahora para adentro. Cusá, empujar como un sábado, no sé. Están en la cosa de Luca. No, estaba. Ya me lo puedo creer, que ha venido Minguito a buscarme con un pepo en la boca. Si yo te dijera que nos estamos matando solamente con los de la torre, no os lo creéis tú. Sí. Estoy saliendo a cubrirme. ¿Te cubrimos? ¿Qué haces? Pero vamos, vete de aquí ya, vete, que te van a matar, desgraciado. Vale, me voy. Hostia, que el armario está aquí, tú, ¿cómo se lo raideé? ¿Cómo se lo raideé en la base nuestra, eh? ¿Dónde está el armario? ¿Dónde está el armario? Mira, la maquinita. No, Dios mío, yo me pego un tiro hoy, tío. Puede ser. Ay, chino, ¿puedo poner el saco adentro? Tienes uno por ahí. Yo, el mollo me tiene hasta la. Está entrando. Por fin duermo en paz. Por fin voy a poder dormir, loco. Dile al Antonio que se por vaya fin, a otro libertad. Sitio. Toca la ya no tienes que estar todo el día montando guardia en el piso, amigo. Madre mía, por fin voy a poder dormir. Raideado. Bueno, realmente, si lo vas a pensar, el loot de mi base sigue en mi base. Tiene ahí puesto muro. Entonces, como tiene compa, no está raideado. Que estáis todos viviendo detrás de la puerta de Armoreza. También es verdad. Sí, escúchame, lo flipa, loco, la que hay montada. No, a mí me ha molado, No, escucha, pues, a una cosa. Entra con nosotros, cógete arma y te apunta a raidear también la base hecha. Venga, vámonos. Sí, es lo que estoy haciendo, me estoy raideando a mí mismo. Claro, vamos para adentro. Rafa, las claras de mano, Rafa, para arriba, vámonos. Rafa, por esta para arriba, vámonos. Este es nuestro error sin solución. ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Pues pegamos tiro antes. ¡Ah, qué pesado! Deo, cama. Granada, cuidado. ¿Cuánta gente hay aquí? Yo cada vez que muero hay otro diferente. Aléjate un poco de la puerta. Toma, hijo de puta, muerto. Partir la cama y la caja del poder. Dios, mira lo que tiene aquí. Grave. Tiene todo tiene. ¡Ay, la mierda! ¡Antoñito! ¡Era la cama de Antoñito! Nada, listo. Rompimos la cama. Hemos conseguido la. Vamos, let's go. Antoñito, el escopetero. Ya lo tenéis ganado. Yo soy de la otra torre. Pásalo, Rafa. No sé. A Antoñito, habiendo encontrado la cama de Antoñito, somos felices, tú. Yo creo que. Por el otro lado. Yo creo que nos hemos matado más entre nosotros que ellos de la casa, fíjate lo que te digo tú. Hey, 100%. En el compound. Le rompí el culo. Se abre una puerta y salen 40 tiros, tío, por otro lado, eh. ¡Una foto! ¿Listo? Foto esa con Fla. Vamos, niño, métale. No pasa. Todos los muertos, solo de la torre, tú. Entonces, ¿qué has tirado aquí y yo aquí esperándolo como gilipollas?
No, si estoy aquí, corazón. Pero no. Uy, perdón. Pero si tenéis. Tenéis tres estas de bala explosiva. Gastadla. Vámonos, Rafa, vámonos, vámonos para adentro. Rafa, vámonos para adentro. Eso es, vámonos. Pero si no cabemos, no cabemos, no cabemos. Rafa, no. Ha muerto frío, tú.